Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a realizar en este video tutorial el modelado básico en Rhinoceros 4.0 y el renderizado básico en Maxwell Studio. Vamos entonces inicialmente a abrir nuestro programa en Rhinoceros. Ok, y aquí en la plantilla de inicio vamos a trabajar con objetos pequeños en centímetros. Decimos abrir y vamos a hacer un modelado muy básico en esta parte. Vamos a darle doble clic a la vista superior para poderla maximizar y vamos a empezar por utilizar la herramienta de polilínea. Entonces vamos a hacer aquí unas polilíneas muy sencillas. Aquí lo que hice fue darle clic derecho para que vuelva a activar la última herramienta. Y ya como podemos ver tenemos algo similar a una N. Luego voy a utilizar la herramienta de arco desde dos puntos, entonces desde este punto hasta este punto, ¿sí? O puedo utilizar el arco también de tres puntos, puede ser este o puede ser este que es mucho mejor, que es arco desde inicio y final. Entonces voy a utilizarlo así, él marca un inicio, un final y una dirección del arco. Es la forma más rápida de hacer este tipo de curvas. Ahora, lo que vamos a hacer ahora aquí en esta parte de atrás es hacerle también un empalme. Para eso voy a utilizar la herramienta de empalme que está acá, empalmar curvas. Entonces tengo que tener en cuenta el radio. El radio allí está dado por esta cuadrícula. Como ustedes vieron, el radio está en 1. Entonces aquí va a tomar solamente 1. Vamos a darle control Z y en este caso voy a hacer que el radio sea más. Entonces, por ejemplo, contando 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser un radio de 4. Para poder hacer el empalme, entonces selecciono las dos curvas y él hace el empalme. Y voy a hacer lo mismo acá entre estas. Y ya entonces tenemos algo muy parecido a una N. Voy ahora a seleccionar todo por ventana. Para seleccionar por ventana, entonces con el clic normal, con el clic izquierdo, pues selecciono todos por ventana y le vamos a dar la herramienta unión. Aquí está la herramienta unir. Entonces él me dice que 12 curvas se han unido formando una curva cerrada. Ya en ese momento esto es una curva cerrada, eso era lo que necesitábamos. Otra de las características que le vamos a hacer es incluirle partes. Entonces, por ejemplo, podemos aquí incluir otra sección. Incluirle aquí otra sección a esta figura. Así de esta manera. Y lo mismo necesitamos al otro lado. Pero entonces, para no tener que trazar nuevamente todo lo de este lado, entonces seleccionamos esta polilínea que hicimos y vamos a utilizar una herramienta de transformación que se denomina reflejar. Entonces ya aquí yo puedo reflejar entonces con respecto al centro de este objeto y ya como vemos pues lo refleja como si fuera en un espejo. Ahora vamos a utilizar la herramienta recortar, ¿sí? Para decirle que necesitamos recortar estas secciones. Entonces él me dice seleccione los objetos de corte. Para mí los objetos de corte van a ser pues estas líneas. Le doy enter y luego selecciono el objeto que va a cortar y le doy enter y ya quedó cortado. Y lo mismo hacemos con esta sección de este lado. Una vez ya lo tengamos así, hay que tener cuidado porque como se dan cuenta aquí ya ahora son cuatro curvas, no es una sola curva cerrada que es lo que finalmente necesitamos. Entonces debemos seleccionar todo por ventana y le vamos a dar de nuevo unión para que esas cuatro curvas se unan formando una sola curva cerrada. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte de atrás, entonces vamos aquí a hacer nuevamente pues una serie de figuritas con la polilínea y demás. Aquí en este caso pues no utilicé directamente la transformación de reflejado pues porque no hay tanta necesidad. Ahí está. Ahora vamos a utilizar la herramienta entonces de arco desde inicio y final para hacer esta sección de acá y esta sección de acá. Y ya. Vamos a utilizar ahora aquí un empalme de radio 2 para empalmar todos estos bordes. Recordemos que para repetir el comando, lo único que necesitamos hacer es oprimir el clic izquierdo, perdón, derecho. Por ejemplo, en este caso no puede porque él es muy grande el radio para poder hacerlo. Entonces necesitamos disminuirlo allí.
y acá en esta sección vamos a hacerle un poco más, pero antes debemos recortar. Entonces recordemos que entre estas dos líneas vamos a recortar esta de acá y le damos enter y ya está. Luego seleccionamos todo y lo ubicamos como una sola polilínea cerrada, una sola curva. Y vamos a repetir aquí un empalme, pero de radio 4 para esta sección de acá. Listo. Como se dan cuenta, pues ahí la idea es aprender también a empalmar todas estas partes para que nos quede mucho mejor el acabado del modelado. Aquí en este no podemos hacerlo de 4, creo. Si efectivamente no se puede porque es muy cortico. Ya ahorita miramos. Sigamos haciendo los que se pueden de 4. Y este. Ahí ya estarían todos los que tienen que ver con D4. Y este, entonces vamos a reducir este radio a 2 para que nos permita hacer el empalme de acá y de acá. Y al igual que estos de acá abajo. Vamos a ver, ya no alcanza. Vamos a darle control Z y vamos a hacer más bien entonces un empalme radio 1 para estas últimas secciones que nos quedan en esta parte final. Ya está. Y como se dan cuenta, ninguno de los extremos tiene filos, que eso es lo que necesitamos a la larga. Son 36 curvas que quedaron, entonces pues se añaden todas y se unen y ya quedan una sola. Bueno, vamos a volvernos a las otras vistas. Aquí ya podemos verlo en la perspectiva y en las vistas frontal y derecha. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la curva. Una de las estrategias de construcción que tenemos es a través de sólidos, pero otra es a través de la creación de sólidos por extrusión. Entonces la extrusión que vamos a utilizar es una extrusión recta, una de curva plana, que es lo que ya hicimos, que está ahorita de color amarillo. Extrusión de curva plana recta. Entonces ahora le vamos a dar la altura que necesitamos para este objeto. En este caso le voy a dar una altura más o menos aproximada de esto. Y lo que nos quedó de color amarillo allí, pues debemos suprimirlo, ya no lo necesitamos. Entonces suprimimos. Y ahora en la perspectiva vamos a darle modo sombreado para que pues ya lo veamos como un objeto sólido. Ahí como pueden ver, pues la extrusión básicamente lo que hace es alargar esa superficie y convertirla en un sólido. Ahora vamos a hacer aquí una serie de cortes y de arreglos. Entonces el primero que vamos a hacer es longitudinal de esta manera. Entonces vamos a hacer aquí una caja, ahí como la pueden ustedes apreciar. Pero vamos a sacarla un poco más allí y vamos a hacer una diferencia booleana. Entonces aquí utilizamos la herramienta diferencia booleana y seleccionamos el primer objeto que sería este, le damos enter, y el segundo objeto que sería este, le damos enter. Y ya pues ahí nos queda la sección como la necesitábamos. Bien, vamos a hacer aquí ahora unos arreglos a esta parte. Para ello entonces lo que vamos a utilizar es la herramienta de empalme de radio variable, que es lo mismo que hacíamos ahorita con la curva, solo que esta vez ya lo hacemos es con un objeto sólido. Entonces seleccionamos, recordemos ahí por defecto el radio actual va a estar en 1, vamos a darle 2 para que él empalme esta curva acá, como ustedes pueden ver. Empalmamos esta de acá también y empalmamos esta de acá también y finalmente esta también, y lo mismo hacemos con las que están del lado de abajo. En esa parte es muy importante tener muy en claro el concepto pues del trabajo 3D para no confundirse. Ok, allá estaría. Otra que vamos a hacer es ya con respecto a estas secciones de acá, donde debemos seleccionar todo el contorno. Ya ustedes van a apreciarlo. Y vamos a hacer allí un empalme también. Ahí ya pueden ver, ya quedó bastante suave ese acabado de ahí, ya sin sus filos. Y lo mismo vamos a hacer entonces en los otros tres, en las otras tres secciones de esta misma forma. Aquí lo tenemos. Allí ya está. Y vamos a hacer los otros dos rápidamente. Por ejemplo, si llegamos a seleccionar algo que no es,
Sencillamente le oprimimos control, lo volvemos a oprimir y ya pues lo deselecciona y no hay ningún riesgo para no tener que repetir toda la operación. Ok, ahí ya está, como lo pueden ver. Aquí este tipo de inflexiones en el objeto debemos tener mucho cuidado, aunque se corrigen algunas partes al momento de exportar la malla, hay que tener cuidado que no hayan líneas ni superficies por fuera de ese contorno. Esto se da pues porque como estamos manejando un radio bastante alto para esta sección, entonces él tiende a destruir un poco la pieza. Ok, bueno, entonces ya tenemos esta sección de allí ya arreglado con sus empalmes. Ahora lo que vamos a hacer es atacar esta parte de acá y vamos a hacerle aquí una transformación bien interesante. Para ello voy a ir a la vista superior para que lo veamos un poco mejor. Y más bien vamos a atravesar aquí un cilindro en esta sección para que lo veamos. Aquí está, vamos a atravesarlo por acá y lo vamos a ubicar en esta sección de acá. Ahí estaría perfecto. Ese cilindro ahí está ideal. Sin embargo, vamos a utilizar la herramienta copiar para copiarlo aquí más arriba, valga la redundancia. Puede ser acá y acá aproximadamente. Ahí ya lo tendríamos, tres cilindros que van a atravesar esa sección de la pieza. Y allí entonces vamos a hacerle una diferencia booleana de la pieza principal menos estas tres piezas adicionales que acabamos de poner, que son los cilindros. Como vemos, pues nos quedan allí los agujeros de la pieza. Entonces de nuevo vamos a hacer el empalme radio variable. Este empalme sí debe ser un poco menor a 1, puesto que pues los agujeros no son muy grandes. Vamos a probar con 1 a ver qué tal nos queda. Aquí con 1 ya el resultado es un poco mejor. Repetimos allí los empalmes. Algunos harían los empalmes al mismo tiempo. Yo no les recomiendo a veces en unas ocasiones hacerlo, pero si el programa, como en este caso, no se bloquea y lo permite hacer, bueno, se puede hacer. Ok, ahora lo que vamos a hacer es hacer otra serie de agujeros en esta vista, en lo que correspondería a estas franjas que quedan aquí en esta sección, o sea que atraviese aquí un cilindro. Entonces de nuevo vamos a hacer el cilindro, ubicamos aquí el centro. Ahí estaría bien, aunque vamos a ver, podríamos hacerlo un poco más grande. Repetimos entonces la operación, así. Ahí estaría perfecto el cilindro, y ese mismo cilindro lo vamos a copiar acá. Entonces para eso podemos utilizar la herramienta de transformación reflejar para que nos quede del otro lado. Y ahora vamos a seleccionar ambos para copiarlos y que nos queden ubicados a otros niveles de la misma pieza. Entonces utilizamos la herramienta copiar. Vamos a copiarlos, perdón, antes de copiarlos vamos a ubicarlos un poco más centrados allí. Ahora sí vamos a copiarlos, puede ser aquí en esta sección y aquí en esta otra sección. Allá lo tenemos. Entonces ahora vamos a repetir la diferencia booleana. Entonces allí hacemos la diferencia booleana de esta pieza con respecto a estas otras piezas. Y ya el resultado que vamos a obtener es pues la pieza con otros 6 agujeros. Allí, como vemos, cada vez hay un nivel de detalle mayor en la pieza. Eso es la idea, lo que debemos conseguir. Ahora entonces vamos a hacer un empalme radio variable en esta sección de acá. Ok, y vamos a observar algunos detalles acá, como este que se puede dar, donde vemos que es más alargado de un lado que del otro. Es una de las virtudes que tiene Rhinoceros, es que hace las cosas bastante realistas. Hay que tener cuidado de que no se vaya a desproporcionar la pieza ni se vaya a destruir alguna parte de la misma. Ya tenemos estos tres de acá. Ahora vamos entonces a ir con los otros tres de este lado. Aquí tenemos los tres. Ya en este momento entonces vemos los otros tres agujeros de la pieza.
Y vamos finalmente a hacer la otra parte, que es la parte de atrás. Cuando salga el menú de selección, tenemos que tener en cuenta cuál es la parte de la arista que necesitamos seleccionar. En este caso es esta, ¿sí? Vamos a continuar aquí con esta otra y esta otra. Ok, ahí están. Miren lo que yo les decía, que el rinoceros trabaja muy bien estos detalles. Bueno, vamos ahora con esta parte de acá. Seleccionamos los tres. Y pues ya tenemos aquí un resultado. Listo. Ahí estaría ya nuestra pieza con una serie de agujeros, con cada vez con mayor nivel de detalle. Ahora vamos a irnos aquí con esta parte de acá a terminar los detalles de este lado de la pieza. Para ello voy a utilizar una caja aproximadamente de esta altura. No importa lo ancho que vayamos a ponerle aquí en esta parte, pero finalmente lo que vamos a hacer es recortar, entonces no hay problema. Vamos a hacerla hasta ahí para que entre aquí en esta parte. Y lo que voy a hacer aquí de nuevo es copiar. Entonces aquí, que corresponda más o menos también con cada uno de los cilindros, de los agujeros cilíndricos que hay allí. Vamos a hacer la diferencia booleana de esta pieza con respecto a estas tres. Y esperamos a que él haga ahí el corte. Y ya pues ahí tenemos el detalle. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es arreglar aquí estas partes. Igual que como hicimos aquí de este lado. Entonces para ello vamos aquí a hacer lo siguiente. Yo voy a cambiar un momentico aquí en las propiedades de la vista, la distancia focal, para ver mucho mejor la pieza. Vamos a utilizar una distancia focal de 32 para verla un poco más alargada. Con eso nos permite ver mejor los detalles. No la damos tan pegada a la pantalla. Entonces, lo que inicialmente vamos a hacer es utilizar un empalme de radio variable. Quiero verificar primero si el 1 me sirve. Como ustedes se dan cuenta, no lo puedo utilizar porque es muy pequeño el radio allí. Entonces, si le doy 1, miren lo que puede llegar a suceder. Destruyó la pieza. Es uno de los errores que se pueden presentar cuando utilizamos radios muy grandes. Entonces allí vamos a utilizar un radio un poco más pequeñito para poder hacer allí un empalme que nos quede bien, que nos quede pues justo lo que se necesita nada más. Ya como ustedes observan, ahí el empalme quedó muy bien, no destruye la pieza. Podemos ir a seleccionar las otras para que nos rinda un poco más. Y ahí pues tenemos ya los empalmes hechos. Ahora sí voy a utilizar un empalme un poco más altico. Voy a repetir el 1 para esta sección de acá. Observemos el resultado. De nuevo, como vemos, se destruyó la pieza. Sí, aquí, pues, de acuerdo a los procesos matemáticos que hace Rinoceros, no nos sirvió este radio. Voy a utilizar un 0.5, que podría ser mucho mejor. Nuevamente, a pesar de que pareciera que lo hiciera, queda dentro de los filos y no nos sirve. Bueno, finalmente vamos a probar con 0.2, que pues realmente es bastante bajito, pero nos puede ayudar con el resultado. Si nos sucede este tipo de fallas, pues es mejor no hacer el empalme. Puede verse a algo en los filos, a algo en la superficie que no lo permita. Vamos a probar aquí. Como ustedes se dan cuenta, sí, efectivamente es eso. Lo otro que podemos hacer es devolvernos totalmente hasta el principio, antes de haber hecho esos otros empalmes y antes de haber hecho el corte, la diferencia. Creo que la hicimos muy profunda. Vamos a volver aquí esta parte. Vamos más bien a hacerla así, esta forma, para que no nos vaya a tocar esta sección de acá que tiene ángulos muy cerrados. Entonces, diferencia booleana, seleccionamos la pieza, seleccionamos las otras tres piezas y le damos enter. Entonces ya en este momento sí se nos va a dejar trabajar mucho más fácil, debido a que los ángulos pues ya no están tan pronunciados. Entonces vamos a utilizar un empalme de radio variable de 0.6 para esta sección de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y vamos a observar cómo nos va con el resultado final. Ahí, como ustedes se dan cuenta, ya pues ahora sí pudo hacerla. Ya no tiene los filos que le estaban pues molestando allí.
Vamos a hacer entonces el resto de los empalmes. Listo. Y finalmente este. Por ejemplo, aquí. Si no tenemos la certeza de quién es el que vamos a seleccionar, es mejor que pues, le damos que ninguno y le volvemos a hacer la selección. ¿Sí? Por ejemplo, acá, no, que ninguno y le volvemos a hacer la selección, rotando un poquito la vista. Ok, ya entonces ahí tenemos, ese sería el resultado. Yo voy a hacer aquí algo interesante y es aquí mismo abrir unos agujeros que lleguen hasta aquí, hasta este lado, y los cuales se van a intersectar por estos agujeros de este lado también. Entonces miremos, voy a utilizar aquí más o menos identificamos que esto que se ve acá en la perspectiva es esto mismo que se proyecta aquí en la frontal. Entonces eso nos puede servir. Vamos a hacer aquí entonces los cilindros más o menos desde el centro, ya es mucho, ahí sería bien. Y vamos a darle ahora entonces la distancia. Aquí vuelvo y repito, no importa lo largo que sea, lo importante es que atraviese como tal la pieza. Ahí estaría ya atravesando. Entonces le vamos a hacer ahora una copia a este cilindro. Lo copiamos acá y lo copiamos acá y le damos enter. Vamos a hacer ahora una diferencia booleana nuevamente de la pieza con los otros, con los tres cilindros, y ya pues el resultado final que obtenemos es la pieza ya aquí con otros tres agujeros y con el intersecto acá en esta sección, como lo podemos apreciar, ahí está. Y por este lado pues ahí están los otros tres agujeros de la pieza. Entonces vamos a hacer un empalme de radio variable. Creo que con el radio que tenemos es suficiente. Observemos, sí, es más que suficiente. Aquí está muy bien, muy bien. Y vamos a probar aquí internamente si podemos hacer esto. Cuando la arista completa de este agujero no esté de una sola selección, debemos pues, hacer las dos selecciones así como yo acabé de hacer. Vamos a probar si este radio no es muy alto, ¿no? Aparentemente no. Entonces ya podemos hacer el resto. En esta parte pues debemos dotarnos de paciencia. Aquí como pueden observar lo que acaba de decir hace un rato, aquí es necesario que esté completa la circunferencia allí para ese empalme. Bueno, revisamos que haya quedado todo bien y continuamos entonces aquí por este lado. Aquí sí voy a utilizar un radio de 1, ya que hay mucho más espacio y el resultado puede ser mejor. Ahí lo pueden observar. Y aquí esta parte finalmente. Ok. Ya entonces tenemos allí finalizada esta parte. Ahora lo que vamos a hacer entonces es desbastar unas secciones aquí en la parte superior y en la parte inferior. Para ello entonces vamos a utilizar de nuevo la herramienta de polilínea. Y vamos a trazar aquí unas polilíneas. Esta podemos copiarla si queremos aquí al otro lado, que nos quede exactamente igual. Y vamos a utilizar ahora entonces aquí un arco de inicio a fin. Ahí está. Aquí debemos tener mucha precaución. Aquí podemos distinguir dónde termina la línea y dónde empieza como tal la pieza. Entonces aquí podríamos utilizar ahora sí ya el arco. Y aquí terminaría aquí. Entonces ahora estas partes con shift oprimido podemos seleccionarlas todas al mismo tiempo. Voy a correrlo un poco y entonces ahora lo unimos ya unida. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a alguna vista distinta, vamos a subirla y vamos a hacer una extrusión de sólido, extrusión de curva plana recta hacia abajo para que entre en la pieza. Y como ustedes se dan cuenta, pues ya entró, suprimimos lo que quedó de color amarillo. Aquí como observamos, esta sección ya entró aquí a la pieza. Entonces, hacemos ahora una, vamos a copiar el objeto de esta manera. Vamos a copiarlo aquí. Hubiéramos podido utilizar también la herramienta de transformar reflejar, si hubiéramos querido. Vamos de todas maneras aquí también a copiar esta parte acá. Ahí está, como podemos observar, correrlo un poquito hacia atrás para
efectos, que nos quede mejor ahorita lo que vamos a hacer. Ahí estaría, ya está, como pueden observar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una diferencia booleana de esta pieza menos las otras cuatro que acabamos de poner, y le damos enter. Y entonces ahí nos quedan una serie de agujeros allí. Bueno, si queremos podemos hacer en la parte de abajo también lo mismo. Para ello pues es muy sencillo, ahí sí ya podemos utilizar la herramienta de transformación reflejar. Entonces seleccionamos estos cuatro objetos, transformar, reflejar. Entonces aquí utilizamos el centro de la pieza como el parámetro para poder hacer el reflejo. Y ahora sí, entonces hacemos la diferencia booleana de esta con estas otras, estas y estas, y le damos enter. Entonces ya tenemos allí que nos queda con agujeros tanto arriba como abajo. Vamos a hacer ahora unos empalmes acá muy sencillitos. Entonces empalme de radio variable está en 1, yo creo que nos sirve para la parte de aquí de abajo. Ahí está, ya nos queda bastante detallado. Vamos a hacerle aquí a los otros tres. Ya está el empalme. Y finalmente a los cuatro de aquí abajo. Ahí está. Ya vemos cómo funcionó. Y vamos a hacer ahora un empalme final sobre la pieza. Entonces, vamos a utilizar ya un radio mucho más bajito para probar. Vamos a seleccionar aquí, este sería todo el contorno, o sea, vamos a hacer el empalme y vamos a probar cómo lo va a hacer él. Ahí está, creo que el resultado es óptimo, nos fue muy bien, ahí está el empalme muy bien realizado. Y lo mismo hacemos en la parte inferior. Muy bien. Ahí ya tendríamos entonces esa parte ya, digamos, detalles finales que le voy a hacer. Tienen que ver aquí con los costados. Entonces para eso voy a ubicarme aquí en esta vista, la vista derecha. Pero le voy a hacer un sombreado para poder ver, observar perfectamente este costado, por ejemplo acá, como lo pueden ustedes también observar. Vamos a hacer entonces allí, simplemente vamos a utilizar una caja. O sea, un cubo. Así. Y aquí en la vista superior, pues le damos la profundidad que necesitamos. Yo la voy a poner aquí una buena profundidad. Ahí estaría. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahí. Sin embargo, quisiera más bien que estuviera ahí ubicado. Ahí está perfecto. Vamos a hacer transformación reflejar para que quede al otro lado. Y ya. Ahora hacemos entonces una diferencia booleana de la pieza principal con respecto a esta pieza. Ya está de acá y ya pues tenemos allí los agujeros. Ahí como pueden observar, ahí están los agujeros un poco más profundos. Y pues de igual manera que lo hemos hecho en lo demás, vamos a hacer un empalme de radio variable. Aquí seleccionando entonces estos filos. Ah, está muy bajito el radio, qué pena. Vamos a subirlo a 1.2. Y entonces tenemos ahora sí, sería este, este, este y este. Ahí ya, como pueden ver, inclusive le proporciona un poco más de profundidad o un poco más de idea de profundidad, ya mucho mejor terminado. Y vamos a hacer lo mismo hacia la parte de aquí de afuera. Como pueden observar, allí ya nos queda perfecto esta sección. Y vamos a concluir aquí entonces ya con esta parte, haciendo este empalme de esta sección de acá. Perdón, este no era. Vamos a ver, este sí es. Y este también. Le damos enter. Y finalmente esta otra parte. Bien, ya tenemos entonces nuestra pieza. Ya esto sería entonces este primer tutorial, que es una pieza sólida hecha con todas las herramientas que tenemos para el trabajo con sólidos en Rhinoceros 4.0.
Bien, vamos a hacer ahora la segunda parte del tutorial de modelado 3D en Rhinoceros 4.0 y renderizado en Maxwell Studio. Como veíamos en el tutorial anterior, pues estábamos modelando esta pieza sólida que observamos acá con todos los detalles que pudimos hacerle. Hubiéramos podido hacerle más detalles, pero pues por cuestiones de tiempo y pues cada uno después puede hacerlo mucho mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una pieza complementaria. Para hacer la pieza complementaria, lo primero que tengo que hacer es cambiar la capa de esta pieza, pues para verla de otro color, para verla distinta. Para ello sencillamente la seleccionamos y en las propiedades del objeto, que son estas de acá, la herramienta de propiedades del objeto es esta ventana, cambiamos la capa aquí en esta sección. Vamos a darle la capa 4 para verla ahí de color verde. Y vamos a hacer ahora una nueva pieza, que sería la pieza complementaria. Entonces, para ello vamos a ir directamente aquí a la vista derecha, vamos a cambiarla nuevamente a estructura alámbrica y vamos a trazar aquí lo siguiente. Entonces utilizamos aquí la polilínea, vamos a hacer aquí un trazo ahí hasta acá, luego venimos por acá y terminamos aquí en esta sección. Vamos a hacerlo aquí, aquí. Y acá, ese sería nuestro primer perfil para esta pieza. Vamos a hacer aquí un arco. Entonces, ya como aprendimos en el tutorial anterior, hacemos un arco. Luego vamos entonces a unir todo esto y ya estaría. Vamos a ubicarla ahora de la siguiente manera. Vamos a traerla hacia acá, por acá, y vamos entonces a hacer sólido extrusión de curva plana recta hasta el otro lado. Como pueden ustedes observar, allí ya estaría. Es como lo que vamos a llamar la pieza complementaria que estaría allí. Suprimimos lo que queda amarillo. Ahora empezamos a hacer los arreglos a esta pieza como tal. Entonces, el primero de ellos pues consiste en básicamente lo siguiente. Vamos a hacer aquí una pequeña división de la pieza en esta forma, hasta acá, utilizando esta caja. Voy a hacer lo siguiente para que ustedes vean pues cómo se debe modelar esto aquí también. Entonces voy a darle aquí solamente esta medida acá, realmente ya va a ser mucho más grande, pero entonces voy a utilizar la herramienta de transformar, escalar, en este caso escalar en dos dimensiones. ¿Qué significa? Que vamos a escalar. Para este caso en X y en Y, no vamos a escalar en Z. Entonces aquí lo que tenemos es marcar del centro hacia afuera, ¿sí? O para otro caso podemos decirle transformar, escalar en una dimensión también, que nos puede servir para escalar, por ejemplo, solamente en X, como es esto. Entonces aquí vamos a dejar ahí estaría bien. Voy a hacer lo siguiente, creo que va a entrarla un poco más, ahí estaría bien. Sí, como ustedes pueden ver aquí, es el detalle. Hacemos una diferencia booleana entre esas dos. Vean, ahí está el resultado. ¿Sí? Y ahora entonces voy a volver a hacer aquí con otra caja otra diferencia, solo que esta es más profunda y menos alta. Entonces voy a volver a repetir lo que dije ahorita hace un rato, hacer la escala. Entonces decimos transformar, escalar en una dimensión, desde el centro de esta hacia un extremo y de una hacia afuera. Ok, ahí va a estar. Entonces hacemos la diferencia booleana de esta pieza con esta pieza y ya ahí tenemos el resultado que necesitamos. Ok, vamos a hacer ahora otra parte que es aquí al frente. Para ello, entonces voy a ubicar aquí una caja aproximadamente donde viene estas secciones de la otra pieza. Ahí estaría bien. Voy a hacerla un poco más baja. Ahí, por ahí estaría bien. Y ahora lo que hacemos entonces es copiarla. Entonces, para eso utilizamos la herramienta de copiar. Ahí estaría bien. Y ahí estaría bien. Estarían las tres que vamos a quitar. Entonces, diferencia booleana, este objeto menos estos otros tres. Y ya ahí tenemos nuestra siguiente pieza. Y ahora entonces vamos a empezar a hacer los arreglos que necesitamos. Bien, entonces vamos a empezar con la herramienta de empalme de radio variable. Lo primero que vamos a empalmar son estas secciones de acá. Creo que el 1.2 está muy pequeño, entonces no nos sirve.
Entonces vamos a cambiar el radio a 4 y vamos a hacer los empalmes de radio variable de estas dos secciones. Sí, para que ustedes observen, ahí ya nos está quedando bien. Listo, y vamos a hacer lo mismo internamente, pero ya con 4 no se puede porque queda muy, muy desproporcionado, entonces lo hacemos con 2. Ahí está, listo. Luego vamos a repetir entonces el caso aquí en estas partes de abajo. Bueno, si ustedes quieren pues observar mucho mejor la pieza y demás, si tienen otras piezas, pues podemos ocultar la capa y ya eso nos va a permitir trabajar mucho más tranquilos con la que en ese momento tengamos allí para trabajar. Entonces tenemos aquí esto y esto. Ahí vamos muy bien. Ahí observamos, estamos seleccionando la que corresponde. Hacemos nuestros empalmes. Aquí en esta parte de abajo, no le va a hacer empalme esa parte. Vamos a hacer un empalme aquí en esta sección desde acá. Seleccionamos todas de una vez y empalme. Muy bien, ahora vamos a hacer aquí unos empalmes bien singulares de un radio 5. Vamos a probar para esta sección de acá. Sí, muy bien. Para esta de acá y para estas de acá. Y sí, como pueden observar, la pieza cada vez tiene como mejores terminaciones, que es lo que en últimas buscamos. Aquí, bueno, probé con el que no era. Vamos a hacer un empalme solamente de radio 2. Aquí tenemos este. Ese no nos sirve. A ver, volvamos a probar este, este, este y este. Listo, sí, ahí ya queda mucho mejor, como ustedes pueden observar. Bien. En esta parte de acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar un empalme 2, no mucho. Empalme 1, vamos a utilizar un empalme 1 acá, acá, acá. Bien, acá, acá y acá. Creo que vamos a utilizar el mismo acá en estas secciones. Entonces aquí terminaríamos empalmando todo esto. No. Arriba funcionó un poquito, pero no, abajo no, no funcionó realmente bien. Utilizamos 0,5 y seleccionamos nuevamente todo. Probemos nada más con estos. Bien, ahí sí ya se nota la diferencia. Igual vamos a hacer acá en esta parte de abajo. Ok, ya entonces tenemos aquí empalmadas todas las secciones de esa parte. Vamos a hacer ahora entonces aquí unos empalmes de afuera de estas partes de acá. Entonces voy a utilizar un radio 1 que pues es pequeñito, no hay problema. Muy bien, ok, vamos a hacer ahora otro empalme acá y otro acá. Ok, y finalmente entonces vamos a hacer un empalme aquí de todo esto. Bien, voy a replicar lo mismo acá, perdón. A ver, este es, perdón, este, este. Y lo mismo vamos a hacer acá. Bien, ahí ya tenemos entonces hecho los empalmes internos y algunos de los externos, como ustedes pueden apreciar. Vamos ahora entonces a hacer los empalmes ya de lo que son los bordes extremos, entonces 0,4, para que no nos vaya a destruir la pieza en ninguna parte. Vamos a seleccionar todos los contornos. En algunas partes va a ser más sencillo que en otras. Y si es necesario hacemos zoom, como pueden ver, para seleccionar realmente la parte que necesitamos. Y podríamos trabajar también en modo alámbrico, en vista de modo alámbrico, pues para coger las líneas que son exactamente, pero bueno, ahí ya está. Hacer nuestro empalme. Ahí como pueden apreciar, ven, ya nos quedó bien.
La idea es pues, que no nos queden filos. Solamente pues decidí que quedarán filos en las partes inferiores de la pieza, como si fuera, se tratase de una pieza real. Y vamos a concluir entonces aquí esta parte de este modelado de esta pieza por este lado, entonces seleccionando los otros filos, los otros bordes, para poder hacerle bien su empalme. Bien. Miremos aquí una cosa. Bien, ya entonces ahí tendríamos esta otra pieza. Vamos a darle una capa. Vamos a darle la capa 3. Ya como ustedes pueden ahí apreciar. Una pieza bien modelada. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a activar la otra para lo siguiente. Bien, vamos a hacer que esta pieza encaje con la otra. Entonces, para ello lo que necesitamos es hacer un par de cilindros. ¿De qué manera? Un cilindro que atraviese por acá, es decir, que venga desde esta sección y atraviese hasta el otro lado. Y de igual manera uno que salga por esta parte. Entonces, para ello es necesario pues aquí observar en todas las vistas lo que necesitamos hacer, por ejemplo acá. Entonces vamos a utilizar aquí un cilindro, puede ser de estas dimensiones, un poco más pequeño. Yo voy a hacer un consejo, es quitar el forzado para darle una medida mucho más específica al cilindro. Vamos a alargarlo, ahí sí ya podemos utilizar forzado. Y vamos a hacer que se una a esta pieza de color azul y que el cilindro pase hasta el otro lado de la pieza de color verde. De esa manera. Creo que nos quedó un poco largo, nos faltó que quedara un poco más largo, entonces vamos a decirle aquí escalar en una dimensión, entonces vamos a escalar esto un poco más hasta acá. Ahora, esta misma, entonces vamos a decirle transformar, reflejar, y vamos a reflejarla al otro lado, ¿listo? Esto a fin de que no tenemos que volver a modelar nada en ningún momento, nuevamente, sino que ya lo tengamos. Vamos a hacer otro cilindro aquí en esta parte, entonces de nuevo quitamos forzado. Y este sí atraviesa hasta el otro lado. Entonces vamos aquí a organizarlo. Listo, que entre en el azul. Pero no tanto. Arreglarlo aquí en esta parte. Ahí puede ser. Y atraviesa hasta el otro lado. Ok. Ahí ya lo tendríamos. Aquí va mucho mejor. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los tres cilindros. Darles la misma capa de color azul. Y ahora hacer una operación de unión booleana. Entonces selecciono todos los objetos y puedo sencillamente darle aquí unión booleana. Ya quedaron unidos, ya como tal, los cilindros y la pieza azul ya son una sola pieza también. Bueno, este cilindro de acá voy a hacerle un detalle. A los otros dos, no, a este de acá le voy a hacer un detalle y es hacerle un empalme radio variable para que la punta quede redondeadita. Voy a hacerle un 0.6. Así de esta manera queda mejor. Y ahora con estas partes de acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar aquí en la vista derecha hacer un cilindro. Vamos a activar forzado para que seleccione el centro de esto. Aquí debe ser un poco más grande que la terminación que tiene angularmente aquí este cilindro. Listo, el final del cilindro entonces ya se lo vamos a dar, no importa ahorita. Vamos a ubicarlo aquí en todo el centro. Vamos a hacerlo con forzado para que nos quede mejor. Ahí. Y vamos a darle ahora entonces transformar, escalar en una dimensión. Seleccionamos desde el centro y hacia afuera, en el borde. Y lo escalamos. En este caso vamos a hacerlo así. Aquí vemos, se nos fue del centro. Entonces quitamos el forzado y lo vamos a mover hacia el centro nuevamente. Vamos a poner forzado. Como ustedes pueden observar, ahí la idea es que los dos cilindros pues, se encuentran allí. Para ahora, entonces, hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí capa 3. Y vamos entonces a hacer ahora una unión booleana entre este cilindro y el resto de la pieza. Y ahí nos quedan unidos, como ustedes pueden apreciar. Y nos da ahí una de la terminación aquí, como si estuviera soldado. Y adicional a eso, pues podemos hacer un empalme radio variable. Puede ser un 0.2.
para que esto se vea mucho más realista. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer aquí a este lado. Esto también ayuda para que la superficie quede un poco mejor terminada. Y bien, ahí ya estaría entonces esta parte. Ya prácticamente entonces tenemos nuestros dos elementos, nuestros dos objetos de esta sección de este lado. Ahora lo que vamos a hacer pues es concluir poniendo un par de esferas aquí a estos costados y hemos terminado entonces allí ya este modelado. Estas esferas voy a ubicarlas aquí en esta parte, así. Sí, ahí. Ahora vamos a elevarla entonces ahora sí a la altura que le corresponde, sería esta, como ustedes pueden apreciar. Yo la veo muy grande, vamos a hacer una escala. Entonces aquí sí vamos a utilizar escalar en dos dimensiones. Ahí estaría mucho mejor. Sí, quedó como más como un elipsoide. O podemos hacerle transformar escalar en tres dimensiones. Entonces allí ya pues no nos va a quedar ovalado, sino ya como una esfera otra vez. Vamos a ubicarla aquí sin forzado activo. Ubicarla aquí en todo el centro. Listo, ya la tendríamos. Ahora lo único que tenemos que hacer es transformar, reflejar con aquí forzado y ortoactivos para que lo haga exacto. Las vamos a seleccionar ambas esferas, le vamos a dar capa 3 y seleccionamos el resto de la pieza y le damos unir. Ya entonces en este momento pues ya tenemos dos piezas, la pieza A, la pieza B, o la pieza A y la pieza B, ya bien modeladas, con acabados, con detalles, como debe ser modelado en rinoceros. Entonces aquí ya concluimos la segunda parte de este tutorial. En la tercera parte pues vamos a ver cómo se exporta cada una de las piezas y cómo se debe realizar el renderizado en Maxwell Studio. Bueno, aquí podemos apreciar entonces ya las dos piezas modeladas. Bueno, ahí ya tienen un proceso que es el proceso de mallado. Sí, para el proceso de mallado, pues básicamente lo que hice fue tomar cada uno de los objetos e ir a malla y convertirla a una malla desde un objeto NURBS, aquí como está en esta parte. Bueno, se puede hacer un proceso contrario, digámoslo así, que sería convertir la malla nuevamente a un objeto NURB, pero pues en este momento no lo vamos a ver. Si ya, o sea, esa parte no la vamos a ver en este tutorial. Pues la idea era pues tener aquí ya el objeto como mallas para poderlo exportar y poderlo trabajar en Maxwell Studio. Entonces ya el proceso pues básicamente es seleccionar cada una de las partes, ir a malla, darle pues que convierta el objeto NURB en una malla, aquí con la primera opción que aparece acá. Luego cuando ya lo tengamos así, vamos aquí a la opción de triangular malla y ya nos queda. Y finalmente lo que tenemos que hacer es exportarlo, exportar selección, y esa selección entonces la exportamos en formato 3DS, ¿sí?, a la carpeta que queramos. Para este caso yo tengo aquí una que se llama nueva carpeta y ahí ya están exportadas las partes, la parte 1 y la parte 2, que pues corresponden a esta como parte 1 y esta como parte 2. Una vez ya lo tengamos exportado, entonces ya podemos trabajar aquí en el Maxwell Studio. Bueno, aquí en Maxwell Studio, entonces básicamente lo que vamos a hacer inicialmente es utilizar un plano, aquí en Objetos Primitivos, un plano 8x8. Entonces, tan pronto lo pongamos, debemos escalarlo. Es necesario escalarlo a 10.000, 10.000, 10.000, ya que la pieza que traemos de Rhino pues viene bastante grande. Luego le decimos File Import y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el importado de las partes que tenemos allí. Entonces vamos a abrir la parte 1, esperamos a que la importe. ¿Sí? Que viene bastante grande la parte esta, viene bastante bastante grandecita. Y ahora vamos a traer la segunda. Entonces aquí la carpeta, aquí está, abrir, y le renombramos. Entonces le decimos la opción rename the new one, que significa pues que lo que llegue pues lo renombre, y de aquí en adelante cada una de las piezas que uno traiga, por ejemplo para piezas complejas de 20 partes o lo que sea, entonces ya no hay ningún problema.
Bueno, vamos a grabar el archivo. Es necesario estar grabando para que no tengamos inconvenientes. Entonces le decimos nueva carpeta. Aquí nueva carpeta que grabe el archivo. Entonces se llama pieza. Se nombre pieza. Él graba en un formato llamado XMS, que es de Maxwell Studio. Ya ella quedó guardado y cada vez que queramos, pues podemos darle aquí en el disquete y él graba. Bueno, ahora, una vez que ya tengamos esto, vamos a seleccionar ambos objetos y vamos a escalarlos a 0,01, 0,01 y 0,01. Que okay, ya estarían escalados los objetos. Ya ahí ya no hay ningún inconveniente. Listo, y aquí podemos hacer lo siguiente: a grabar, le damos clic derecho y le vamos a decir aquí que lo centre a la escena si queremos. Es una opción donde él centraría la escena. Podemos decirle ahí seleccionados que se enfoque en la selección que tiene. En este caso, pues la selección es el objeto como tal. Ahí tenemos varias opciones. Vamos a dejar así. Listo. La idea, pues, también es que veamos el plano y el objeto, pero que no veamos el fondo donde termina. Aquí vamos a cambiar la visualización de Shaded a Toon para que podamos ver ahorita el objeto en materiales. Sí, ahí podemos observarlo. También los reflejos, la iluminación, las sombras. Ahí se alcanzan a apreciar un poquito más. Grabamos. Y bueno, entonces en este renderizado básico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a seleccionar una serie de materiales. Para este caso, yo voy a utilizar materiales Rust Metal. Utilizar este Black Metal. Yo voy a utilizar Light Metal. Y yo voy a utilizar Red Metal. Y voy a utilizar también aquí Shiny Plastics. Aunque me gustan más los dos, bueno, voy a utilizar los Shiny Plastics 1. Usar este. Y voy a utilizar. ¿Dónde está este otro? Bien. Así las cosas, entonces ahora vamos a hacer. Vamos a trastear este aquí también. Bien. Entonces vamos a ubicarle al plano el material. En un principio vamos a ubicarle al material. Este, un amarillito aquí al plano, como ustedes ven, entonces aquí en la visualización Toon hace que se vean los colores de los materiales. Y vamos a darle entonces a la pieza, pues era la 1, este material oscuro, y a la pieza 2, el material que es un poco más claro, así. Bien, ya entonces ahí están con materiales, vamos a ir enfocando aquí esta parte, y vamos a configurar ahora una nueva cámara. Entonces, bueno, vamos a grabar primero. Entonces, New Camera. Entonces, como ustedes ven, este recuadro que se observa aquí en esta sección es, pues, lo que corresponde a la óptica de la cámara. Vamos a seleccionarla y vamos a cambiar la resolución. Entonces, quitamos el chulito para poder darle otra proporción aquí a la cámara. Quiero hacerla más panorámica la toma. Así puede ser, como ustedes lo ven ahí. Y le digo Make Active aquí a la cámara para que ya enfoque totalmente. Si queremos, podemos ensanchar un poco más esto, tal vez más, nos va a dar un resultado bien interesante así. Si un Make Active y ahí, bueno, ahí está, grabamos. Bien, allí no vamos a cambiar nada más en la cámara. Ok, vamos a ver, entonces ahora a configurar aquí las opciones del renderizador. Para el tiempo de renderizado, yo le voy a dar, para que nos quede un renderizado muy bueno, a darle 3000 minutos. Con un sampling level de 24, es decir, vamos a doblar el que estaba. Y en CPU Threads vamos a utilizar 2. Y vamos a dejar activo Low Priority para que no gaste toda la memoria RAM cuando haga un renderizado. Bueno, por este otro lado, en los Environment Settings, entonces vamos a cambiar el Physical Sky por un Sky Dome con mayor intensidad lumínica, vamos a darle 90 y ya está. Vamos a cambiar el color, un color un poco más claro. Puede ser aquí, ahí estaría perfecto. Y ya, vamos a grabar. Verificamos que la cámara esté activa. Y vamos a enviar el primer render aquí con el icono, con el botón de render. Como ustedes pueden ver, el time left, el tiempo que nos falta, es de aproximadamente casi 21 horas. Pero como ustedes se dan cuenta, él empieza a hacer el render. Y una vez empieza a hacer el render, ya se empiezan a ver los resultados. Ya él va aclarando y va aclarando y va, pues, mostrando unos resultados muy óptimos en este caso.
Cuando ya ustedes lo vean que ya está renderizando y demás, bueno, el consejo es darle aquí stop. Sí, lo vamos a detener un momento para cambiar algunas características del render. Bueno, yo considero que podemos cambiarle aquí el tiempo tal vez a 1000 minutos, nada más. Sampling lo vamos a mantener, CPU 3 también. Y vamos a decirle dónde vamos a guardar la imagen. ¿Sí? En este caso está bien la ubicación, solo que el nombre no es así de esta manera. Vamos a decirle que se llama render 1. Entonces podemos escribirlo aquí, render1.jpg, para que él guarde este render pues ya con un nombre propio y con una extensión que en este caso sería JPG. Y ok, ya podemos decirle render nuevamente. Él nos va a pedir que si vamos a reemplazar el archivo MXC, que es el archivo de esta consola de renderizado, y le decimos que sí. Y nuevamente va a empezar. Ya pues podemos ver que ahora se va a demorar un poco menos de tiempo, pero con la misma calidad. Vamos a dejar minimizado y vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a rotar un poco y vamos a alejarnos un poco. Como ustedes se dan cuenta, aparece allí un objetivo de cámara que en algunos casos se va a aparecer de color rojo, como ustedes pueden ver ahí, y en otros casos de color azul, sí, como se alcanza a ver allí. Bueno, entonces vamos aquí a ubicarlo de esta manera, así. Y lo que vamos a hacer es seleccionar aquí esta pieza, pues, y picamos aquí en una parte de ella. Y vamos a decirle ahora un efecto llamado autofocus o el efecto focus to. Miremos el autofocus. Cuando ustedes le hacen autofocus, él se va a enfocar aquí en lo que va a tener más de frente y el resto pues lo va a desenfocar. Y si le decimos en vez de autofocus y le decimos focus to, entonces él va a enfocarse ahora solamente en esta parte de acá, si le damos clic. Y el resto pues lo va a dejar un poco más desenfocado. Vamos a activar la cámara. Vamos a volverlo a hacer. Focus to. Picamos. Y ahí ya estaría. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí cuando vayamos a hacer el render, entonces él va a dejar desenfocadas ciertas áreas, ciertas partes. De acuerdo pues al manejo de la distancia focal que tenemos allí. Ahí ya estaría listo. Vamos a cambiar los materiales. Entonces al piso ahora vamos a darle este de color negro. Y a los objetos vamos a cambiarles ahora. Entonces uno de los objetos, en este caso este, vamos a ponerle este rojo. Vamos a traer otro rose metal acá, que puede ser este blue metal. Y vamos a ponérselo aquí a esta parte de adelante. Allá como se puede apreciar. Entonces activamos la cámara, grabamos y enviamos el otro renderizado. Vamos a ver cómo va nuestro anterior render. Va quedando muy bien, ya va quedando muy realista la pieza. Pueden ver sus partes, pueden observar los reflejos, ¿sí? Todas las terminaciones. Aquí, bueno, hay una cuestión y es que cuando exportamos la malla, pues al reducir la malla de exportado, vamos a notar estos como acabados estilo pelota de golf, donde se ven como una serie de líneas, como cuadrícula. Bueno, aquí tenemos, ahí ya está viéndose el otro render, cómo va quedando. Vamos a quitarlo un momento, vamos a hacer más bien que no aparezca el horizonte. Listo, entonces vamos a volver a repetir el paso de enfocar el objeto. Entonces activamos la cámara y vamos a decir aquí clic derecho, Focus to. Enfocamos aquí sobre este objeto, puede ser. Ahí ya estaría. Parece estar mejor. Entonces focus, autofocus o focus to. Listo, ahí ya. Make active, grabamos y vamos a mandar a renderizar. Observar cómo va este. Como ustedes pueden darse cuenta, pues él ya ha aclarado bastante y pues realmente no va ni siquiera al 0% del render. La calidad final de este render va a estar muy buena. Y pues aquí tenemos el otro ya también ya renderizando. También va a quedar muy bien. Ya como empezó a renderizar, entonces le damos stop y repetimos los mismos pasos que hicimos con el anterior. Vamos a cambiarle aquí a 1000 minutos.
Y aquí entonces en esta parte le cambiamos el nombre y ahora se va a llamar render2.jpg. Y ya podemos decirle render nuevamente. Yes. Y bueno, ahora lo único que resta pues es esperar a que aclare mucho más el render. Yo voy a pausar el video y ya en un buen ratico vamos a volver a mirar pues ya para saber cómo terminaron quedando los render. Bueno, ya como podemos apreciar, ha pasado casi 1 hora y 40 minutos desde que arrancó el render. Ya el resultado pues es muy bueno. Ahí como ustedes pueden apreciar, ya tiene una buena apariencia de fotografía, pues a pesar de algunos detalles del mallado, que era lo que les decía anteriormente. Alcanza a ver aquí el efecto de bola de golf, pero no hay problema ahí. De todas maneras está muy bien el render. El otro también está muy bien. Sí, ahí ya se ven perfectos los reflejos. Esta parte de, digamos, la difuminación de la luz, la oclusión ambiental que llaman, también está muy bien. Entonces, pues aquí ya básicamente estarían los render, pues ya sería el resto dejarlo el render terminar las otras 15 horas que le faltan, pero pues vamos a detenerlos y así de esa manera pues concluiríamos este video tutorial. Próximamente estaremos haciendo ya video tutoriales de renderizado únicamente exclusivamente en Maxwell, ya con objetos directamente ya modelados, que pues próximamente estaremos hablando de ello. Y pues hasta aquí llega este video tutorial.